Ilusionada por ser toda oídos, ¿eh? Y conocer este proyecto en el que estáis trabajando, ¿de acuerdo? Muy bien, pues. Señora directora general, buenos días. Venimos en representación de las alumnos y alumnas del CEI San Juan Alfonso de Niebla. Formamos parte de la directiva de la mini empresa educativa que hemos creado en nuestro colegio. En primer lugar, queremos agradecerle que su empresa haya atendido a vuestra solicitud y tener hoy el privilegio y el honor de estar hoy aquí en esta sala de juntas. Muy bien, muchísimas gracias, Raúl. Para mí también es un honor, un placer. Estamos aquí con la finalidad de presentarles nuestro proyecto de mini empresa educativa. Nuestro proyecto se encuentra marcado dentro del Plan de Cultura Emprendedora que la Consejería de Educación tiene puesto en marcha en toda Andalucía. En cuanto a la historia y los objetivos, podríamos decirle que el proyecto lo venimos desarrollando desde el curso escolar 2008-2009. Desde sus inicios, donde se elaboraron los estatutos, se eligieron a sus directivos, se diseñaron los logos y se marcaron los objetivos, haciendo resaltar, entre otros, el de crear en nosotros aptitudes emprendedoras, el de conectar a la escuela y con el entorno, con sus instituciones, tanto públicas como privadas, el de dinamizar la comunidad educativa y el de trabajar algunos valores como el de la solidaridad. Muy bien, en cuanto a la producción, en un principio la producción iba a ser collares, pulseras, marcapainas, ramos de flores de gomita, etc. Es decir, que era una producción que se hacía a través de manualidades. Pero en este curso, con matriz de innovación y teniendo en cuenta nuestro entorno, hemos introducido un nuevo objetivo, el de conocer, valorar y respetar el patrimonio monumental e histórico de nuestro pueblo. Y hemos dado un nuevo enfoque a nuestra mini empresa, teniendo como finalidad la venta de servicios, concretamente el servicio de guía turístico. Pero no guía turística como lo conocemos en la actualidad, sino lo que pretendemos es que ese servicio se dé a través de pequeñas escenificaciones de hechos o sucesos referentes a la historia de Niebla, y también con danza. ¿Y eso que está ahí? De las distintas culturas. ¿Sí? Sí. Ah, sí. Okay. Esos son niños de las distintas clases. Y con la puesta en marcha de talleres de objetos alusivos a dichas culturas. La producción de estos talleres sería puesta a la venta los días que se hicieran las escenificaciones y danza. Bueno, ahora pasaremos a explicarle la financiación de nuestra mini empresa y qué haremos con los beneficios obtenidos. Como toda empresa, empezaremos con un capital inicial, una aportación de 5 euros. El 15% se destinará a un fin social y el resto a una actividad complementaria para los miembros de la mini empresa. Pero con el nuevo enfoque que le hemos dado a la empresa, necesitamos más recursos económicos para poder llevar a cabo las nuevas actividades programadas. Recursos económicos para el vestuario adecuado en las escenificaciones, para la compra de los materiales para la producción de los talleres. Por ello, estamos realizando una campaña de difusión de nuestro proyecto, presentándolo tanto a instituciones públicas como privadas, para intentar conseguir esos recursos que no tenemos para realizar el mismo. Sobre la difusión y la colaboración, contamos con la colaboración de la Consejería de Educación y del Ayuntamiento de Niebla, en el que presentamos una moción en el Pleno Infantil. Además, tenemos como colaboradora a la Diputación Provincial de Huelva. Hemos firmado un convenio de colaboración con la empresa Promavi y otro con la empresa Catfert y Líquidos. Estamos remitiendo cartas para poder presentar nuestro proyecto a distintas empresas, como a vosotros, como empresa Grupo Transonova, a Cementos Grupo Import y la Caixa. Ajá. Muy bien, gracias.
A continuación, os ponemos unos pequeños fragmentos del trabajo que llevamos realizado. Presidenta de la Junta de Andalucía, delegado del Gobierno, vicepresidente del Congreso, señora alcaldesa, autoridades y representantes de instituciones, buenos días. Mis compañeros y yo venimos representando al Colegio San Gualaboncio y presentarle uno de los muchos proyectos que nuestro centro viene desarrollando. Ahora pasaremos a ofrecerle una muestra de nuestro futuro trabajo. Primero, verá usted una danza medieval, la pavana. Y a continuación, una pequeña escenificación sobre la leyenda de la Puerta del Buey y la toma de la ciudad por parte del rey Alfonso X el Sabio. Esperamos que os guste. Y usted
está tumbado en una de las 5 puertas que rodea esta ciudad del sur. ¿Y cómo se llama esta ciudad? Lebla, que significa la roja por el color característico de sus tierras. Y gobernada por el rey musulmán Abel Mahfouz. Yo soy el rey musulmán Abel Mahfouz. No quiero que cunda el pánico, pero he mandado a uno de los soldados de mi confianza... Perdone, señor. Aquí llega el soldado Ali. ¿Qué noticias me traes? Sea breve y preciso. Señor, la sorpresa es incierta. ¡Soldado, preparaos para la batalla! Thank you.
vídeo maravilloso. Una vez visto el vídeo, ¿qué le parece a usted nuestro proyecto? Pues el proyecto, sinceramente, me parece muy interesante. Y además me parece interesante, necesario y con unos valores que no me esperaba. Es decir, esperaba solamente un proyecto de empresa para recabar dinero y me he encontrado con un proyecto de responsabilidad social, porque en el fondo no solamente se trata de producir un servicio, sino también formación, conocimiento del pueblo, ofrecer también que la gente se involucre en el proyecto, porque para poder llevarlo adelante no lo podré llevar solo. Necesitáis todo un elenco de actores, ¿no? Así que os felicito, me parece que el rumbo, el cambio que le disteis al proyecto desde la iniciativa primera al desarrollo que está teniendo después, creo que es un acierto. Yo creo que puede resultar exitoso. Y así, en principio, a mí me parece que podríamos colaborar de alguna manera, participar de alguna forma. Sé que, según nos comentabas, desde un punto de vista financiero, se inició con un capital pequeño, de 5 euros, pero es verdad que para soportar todo esto se necesita mantener toda la infraestructura, un equipamiento, un vestuario, una formación, porque para mí ha sido interesante. Yo he venido al Castillo de Niebla, iba al teatro muchos años, y yo no sabía la historia esta. Así que vais a descubrir un montón, y vais a conocer un montón de nuestro propio pueblo, que parte de toda Andalucía, ¿no? Como un poco, ¿eh? Así que, enhorabuena y me gusta. Eso es, a ver qué... ¿Nos permite usted hacerle una propuesta? Sí, claro. Si su empresa colabora con nuestro proyecto, nos comprometemos a darle publicidad a nuestra página web y en toda la cartelería empresa que realicemos. Muy bien. Esto es lo que yo ganaría a cambio. Sí. Muy bien. Una promoción gratuita, ¿no? En un proyecto tan innovador. Porque no sé si en muchos colegios se estará haciendo, la iniciativa me parece muy interesante y la cartelería además muy bonita, tenéis buenos diseñadores, ¿no? Con tan pocos recursos. Buen equipo. Hay un buen equipo aquí, ¿eh? Buen equipo. Sí. Bueno, pues yo no sé si antes de seguir, contaros yo también un poquito de lo nuestro, de nuestro proyecto empresarial. Y a partir de ahí, sí me gustaría conocer un poco si habéis hecho algo acerca de una propuesta también económica. Habéis comentado que habéis hecho un convenio de colaboración con GAT Fertilíquido, creo recordar, Sí. Y también con el ayuntamiento, ¿no? Y vais a contar con presentarle este proyecto a una empresa más, aparte de nosotros, de Transonuva. Pero no sé si habéis hecho alguna estimación de qué importe, entendéis, que podría ser interesante en el que nosotros participamos. Si no, lo puedo decir yo hasta donde yo puedo llegar. Pero no estaría de más que a lo mejor no tenemos por qué terminar esta reunión diciendo el importe, sino que lo normal en un proceso de negociación, porque hasta fin de cuentas podéis llevaros a vuestro estudio, ¿no? A vuestro despacho, un poquito algunas dudas que yo tenga y hacéis un análisis y estimáis, si no la tenéis hecha, pues una cantidad que os pareciera razonable. Me está haciendo seña. ¿Porque tiene algo hecho? Creo que sí, a ver qué a ver. Quiere decir. Es que me está haciendo seña un poco. ¿Y qué le parece a usted si la colaboración que nos está diciendo la recogemos en un convenio? Claro que sí, me parece que es lo suyo, que hay que hacerlo en un convenio, porque yo creo que cualquier negociación debe de formalizarse y plasmarse en un documento que sirva de compromiso por ambas partes. Las cosas quedan muy bonitas en las reuniones,
mucha voluntad, todo el mundo quiere hacerlo bien, pero el convenio es un documento soporte de ese compromiso mutuo. A fin de cuentas, ambos, toda negociación es un éxito si ambas partes ganamos. Vosotros podéis ganar recursos que favorezcan el desarrollo empresarial y nosotros ganar en imagen, porque apoyar a un proyecto nuevo de infantil, ¿no? Pero infantil, pero que es realidad. ¿Cómo podemos defender a la realidad una ilusión de un colectivo que sois muy jovencitos todavía, pero que sois el embrión de lo que podéis ser futuros empresarios? Bueno, y como nosotros ya tenemos veteranía en esto, nos hemos atrevido a traerle un borrador de convenio, a ver qué le parece. ¡Qué bien! ¡Enhorabuena! Muy bien, o sea que a todo lo que se me ocurre ya tengo respuesta, ¿no? Bueno, pues entonces yo me voy a quedar con el convenio. Yo, si no os importa, es posible que yo lea el convenio, porque como toda empresa, firmar por firmar... Bueno, yo de la lectura del convenio me parece así, en una primera lectura, razonable, ¿eh? Me parece razonable, pero evidentemente, antes de dejar nuestra firma por escrito, sí nos gusta estudiar un poquito más en detalle las cláusulas, por si vemos que hay algo que sea matizable. Bien, entonces, yo lo estudio un poquito más detenidamente. Hago alguna propuesta con respecto a esto y como tengo vuestro correo electrónico, pues os hago llegar cuál sería esa cantidad que estamos dispuestos a mencionar, ampliando las modificaciones que estimemos oportunas en el convenio día. Yo la cláusula 3, en vez de cómo está, la firmaría si la cambiáis por tal. Y vosotros, oye, a lo mejor me decís cuando la miréis, pues así tampoco, remedios. Porque nosotros creemos, y yo estoy dispuesta a escucharos, ¿eh? O sea, en toda negociación habrá que... ¿De acuerdo? Al final las dos partes tenemos que estar cómodos con el convenio. Yo solo haría esas dos matizaciones. Ahora, también quiero que nuestros abogados nos miren y, ¿de acuerdo? Y vean que no hay ninguna cláusula que nos comprometa a nada, ¿de acuerdo? O proponer alguna cláusula más, que entiendan los abogados, que para eso están, para eso les pagamos, que debería de considerarse. ¿Os parece interesante? Bueno, pues yo me comprometo que en el... ¿Tenéis mucha prisa? ¿Hay algo por vuestra parte, algún tiempo estimado para que esto quede resuelto? ¿Me podéis, porque estamos ahora en un proyecto muy importante dentro de nuestra organización, y a lo mejor para que los abogados lo miren y tal, podemos tardar al menos 15 días. ¿Es buena fecha para vosotros? Sí. Si tardamos, sí, 15 días, sí, en pasaros un correo. Vale bien el correo electrónico, que yo os voy a dar también mi correo electrónico. Como soy la intermediaria de don Esteban, ¿de acuerdo? Os voy a dar mi tarjeta, como directora de Ana. ¿Me vas diciendo tu nombre? Sí. Natalia, Rubén, María. Una vez terminada la presentación, queremos de nuevo agradecer en nombre de toda la comunidad educativa de nuestro centro la atención, el recibimiento y el interés mostrado por usted y, por supuesto, por su colaboración en nuestro proyecto de mi empresa educativa, que desde hoy es un proyecto compartido con esta empresa. Pues muy bien, muchas gracias, porque para mí también ha sido un placer y un honor recibiros y que hayáis contado con nosotros. Para nosotros, prestigio, ¿eh? Esto nos reconforta y nos va a ayudar mucho. Creo que aquí vamos a aprender ambos, ¿eh? Seguro.